Este es el inalámbrico. ¿Veis? El que me puedo poner en la solapa, en la ropa y tal. ¿Veis? Tiene aquí este dibujito. Ahora lo voy a enchufar por aquí y se van a encender unas lucecillas rojas. Bueno, esto es de quita y pone, ¿vale? Esto es para el viento y tal, ya sabéis. Lo enciendo. No sé si veis aquí unas luces, tienen que estar las luces verdes fijas. Y ahora estoy hablando por este micrófono. Me voy a alejar. También está el otro conectado, ¿eh? Está el otro conectado también. Y esto tiene un clip para colocarlo en la solapa. Me estoy alejando y esto se va a escuchar como si estuviera pegado a la cámara. Incluso si hablo bajito, porque le he puesto el volumen alto. Joder, con esta tontería, así aparece alguien de la nada y me choriza la cámara. Hostia, pues eso está, este invento está de puta madre, porque además también, si tuviera una GoPro, la pongo en la manillar, como hacen los de Dos Bicis Sin Destino, que ellos tienen unos micrófonos de estos Rode, pero los Wireless Go 2. Y este solo es uno, porque está, total, yo soy uno, ellos suelen ser dos, tres personas viajando. Entonces se escucha bien, ¿no? Ahora voy a hablar bajito, como si estuviera en un sitio abandonado que no se me pueda escuchar. ¿Lo escucháis bien? Si escucháis bien cuando hablo así durante este vídeo, darle a like y suscribiros y sobre todo comentar. ¿Lo escucháis bien? ¿Lo escucháis bien sin cascos? ¿Lo escucháis en el móvil bien? ¿Lo escucháis en el ordenador bien cuando hablo así? ¿Se escucha o no se escucha? Ay, 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 que me van a robar la cámara, tío. Alguien pasa por ahí, ve una cámara y dice, ¿y esto qué es? Una cámara ahí sola filmando. Joder, esto está lleno de caminos, tú. Tengo ni idea si esto se estará grabando. Estoy detrás del muro. Ni idea. Por cierto, mirad cómo se me escucha. Esto tiene un alcance de, se supone, de 100 metros, el inalámbrico. Es como si estuviera hablándole a la cámara directamente. Parece que haya descubierto América, pero es que primera vez que estoy con unos micrófonos así, tú. Valen una pasta, ¿no? Pero me los compré en el Cyber Monday y la verdad, caray. Mira, me alejo más y creo que se me escucha como si estuviese ahí al lado. Ahora que se me caiga el micrófono ahí al río. Qué pasada, ¿eh? Bueno, son unos Rode Wireless Mi. Están también los Rode Wireless Go 2, que son dos, uno y otro como este. Pero yo me he comprado uno y otro que se coloca en la zapata fría de la cámara. Y además también tiene micrófono. Lo que pasa es que ahora lo tengo desconectado el de que está en la zapata fría. Solo tengo conectado este. Y se conectan, pues por ejemplo, en el ordenador, lo enchufas, los micrófonos o los colocas en el móvil. Y ahí están, pues para enchufar el de la zapata. Este no hace falta. Para darle más brillo a la luz, si no quieres que brille tanto la luz de los micrófonos. Y alguna cosilla más. Bueno, aquí estoy en la hamaca, al sol. A ver si me caliento un poco porque ha bajado la temperatura bastante, ¿eh? Y estoy en un bosque cerca del puente medieval de Almofrei que habéis visto. De hecho, no sé si de fondo escucháis, pero lo que escucháis es una cascada muchísimo más pequeña que hay por aquí cerca. De momento no he visto a nadie por aquí y espero que nadie venga. Y ahora vamos a explorar un poco lo que hay por aquí arriba. Bueno, aquí detrás veis la hamaca y yo lo que voy a hacer es, mira, llevo el micrófono aquí en la mochila, ¿veis? Y vamos a subir por aquí como un camino que seguramente el agua o los animales ha abierto. Esto el ser humano no creo. Y creo que por ahí arriba se cierra, así que nada. Por ahí abajo sí que hay varios caminos hechos ya por el hombre. Mirad la hamaca ahí.
Bueno, vamos a ver. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿De aquí? Hostia. Mira qué champiñón me he encontrado. Un Estrello Galicio. Estrellus Galicius. Hostia. Se encuentran muy pocos como esto por los bosques gallegos, ¿eh? Bueno, será cuestión de echar un tiento, ¿no? Está potente, potente, ¿eh? Pues nada, salud y fuerza al canut. Aquí haciendo botellón en el bosque. Vamos a ver. Mira si tiene alcance este micrófono inalámbrico, Pues por aquí de momento parece que no hay ni Dios. Ya no sé ni dónde está la cámara, tú. ¿Dónde está la cámara? Ah, ahí. Se me ve, ¿no? Hostia. Es una pasada el micrófono este, Joder, me he puesto al sol, pero claro, está al sol porque está un poco más alto el sitio este, pero desde aquí cualquiera que pase en bici o andando me puede ver. Pero da igual, a estas horas ya te digo que no creo que pase nadie, no creo. Y para los más quisquillosos o quisquillosas, tranquilos, que ahora voy a estar un poco tranquilo aquí, voy a descansar y entonces se pasarán los efectos de la cerveza. No me voy a poner a pedalear ahora bajo los efectos de una cerveza. Me he cambiado antes de hacer el vídeo, o sea, cuando he puesto la hamaca me he cambiado la camiseta interior que estaba sudada por una seca para no empezar a tener frío aquí, que hace muchísima humedad. Este vídeo más que nada es para probar el micrófono inalámbrico. Voy a ver lo que hay por aquí, que se escucha una caída de agua. No hay nadie, ¿no? Vigilarme la cámara, ¿vale? Que ir a bici, que no me la roben. Vigilármela bien, ¿eh? O sea, es cabrones. A ver. Qué humedad, Dios. A ver. Mira, aquí este camino hay un puentecillo aquí. Pequeño riachuelo, que no es el río Almofrey, ¿eh? Esto no es el río Almofrey. ¿A que no me veis en la pantalla? Qué frío hace aquí. Mirad. Un pequeño riachuelo, pero la de agua que cae, ¿eh? Vaya tela, cómo baja la temperatura ahora que se ha ido el sol. Hostia, que me salgo del cuadro, tú. Me corta media cabeza, mira, si hago así. No sé, demasiado cerca, tío, la cámara. Vaya aburrimiento de vídeo, ¿no? Enfocando a un tío que está comiendo una manzana. Vale, estupendo, Ahora ya toca despedirse el vídeo, ya queda contento de que se escucha todo correctamente, más que correctamente. No va a haber problema más, nunca más con el sonido, ni con la imagen, creo, esperemos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ya os digo que hay un par de misiones muy importantes, muy interesantes, que voy a realizar en cuanto tenga tiempo y el día esté despejado y tal, que van a molar mucho. Venga, hasta luego.